Gracias porque estás aquí. Vamos a continuar con este modelo. Este video en particular más bien es un repaso, porque todo lo que vamos a ver ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, vamos a empezar. Quiero que veamos aquí. Esta parte son los layers que están en este archivo. Se ven bastantes layers, nada más que quiero que observen esto. Este que dice 0 y el que dice Death Point están en color negro. Y estos se ven las letras en color gris. Si me voy al comando de XR, que es el cuadro de referencias externas, solamente para que vean este detalle, le voy a dar aquí, que es el archivo que está como referencia externa, le doy clic derecho y le voy a dar Detach. Lo voy a cerrar. En ese momento estoy quitando la referencia externa que ya teníamos. Entonces voy a abrir de nuevo aquí y ya nada más aparecen dos layers. Le voy a dar Control Z para revertir el efecto. Lo que quise que vieran nada más es, hace cuenta, estos layers corresponden no a, propiamente a este archivo, sino al archivo que está como referencia externa, el que está adjunto, que está más bien vinculado. Entonces todos esos layers serán de aquí. Entonces, como vieron, realmente este archivo prácticamente no tiene layers más que el 0, que es el layer que está por default en AutoCAD. Un poco también como recordatorio, este estilo visual lo personalizamos y hay un video en donde se ve cómo se hizo esto, con la finalidad de que se partiera o se tuviera de base los conocimientos que ya se pueden tener en Sketch. Bueno, entonces vamos a teclear LA para que se abra el cuadro de layers y vamos a crear dos layers. Este, por ejemplo, es para crear un layer. Este de aquí es para congelar un layer. Este es para eliminarlo. Y este es para hacerlo vigente. Con la palomita verde, este es el layer sobre el que estamos trabajando. Entonces vamos a crear un layer nuevo. Y le voy a poner 3D muro perimetral. Y le voy a poner un color. En este caso le voy a poner este color. Ok. Y voy a crear otro que diga 3D muro interno 1. Aquí me aparece el mismo color, entonces le voy a dar clic y voy a hacer un color parecido, pero no quiero que sea igualito. Ok. Y cierro. Entonces ya están creados dos layers más. Sin embargo, sigue activo este. Bueno. Entonces, este que ya está trazado, que es el que hicimos en el video anterior, le voy a dar clic y me aparece este cuadro. Aquí en donde dice Layer, si yo le doy clic, lo puedo mandar al layer que yo quiera, que en este caso lo voy a poner en muro perimetral y le puedo dar Escape. Aquí no cambió el color porque el estilo visual que hicimos en aquella ocasión estaba personalizado para que prácticamente todo se viera, todo lo que se fuera modelando se viera blanco. Sin embargo, aquí sí se ve en el color del layer. Entonces nos vamos a apoyar de eso. Es probable que abramos un viewport adicional para que puedan apreciar algo de lo que les estoy diciendo. Si yo le doy clic aquí, este es el layer, bueno, este es el viewport activo. Y si le doy clic en esta parte, este es el viewport activo. Entonces, si ahorita creo un tercer viewport, al estar este activo, los viewports van a ser iguales a este. Aquí le doy Visualize y aquí en la configuración del viewport le voy a dar este de aquí, que son 3 a la izquierda. Entonces me aparecen los 3 viewports con el que estaba vigente, que era este. Pero este me quiero regresar a como lo tenía. Entonces me voy a ir a la vista top. Y aquí le voy a dar BS para abrir los estilos visuales y le voy a poner Two Wireframe, que es el estilo tradicional de AutoCAD. Pero en este le voy a cambiar el estilo visual, doy BS, al conceptual. Entonces, si se fijan en el estilo conceptual, que es un estilo visual que ya trae por default AutoCAD,
sí se ven los colores de los layers. Bueno, esto únicamente para que aprecien esta diferencia. Igual me puedo pasar acá y lo mismo. Si este es el que está activo y hago nada más dos layers, perdón, dos viewports, entonces hago esto y de nuevo aquí le puedo poner top BS, estilo visual, y le doy el to the wireframe que dice aquí. Ya regreso a como estaba. Esto solamente para que aprecien por qué sucedió esto. Ahora voy a ir trazando los vanos. Aquí, por ejemplo, es la puerta principal. Lo puedo hacer de varias formas. Una es que lo vaya trazando aquí directamente. Voy a hacer una caja. Entonces le doy box. Le doy de aquí a este. Y le voy a dar una altura de 210. Que es la altura que quiero que tenga esa caja. Me paso acá y aquí ya se ve. Entonces voy a hacer el comando SU, que es subtract. Selecciono este, el perimetral, enter, y el que quiero eliminar, enter, y ya tengo el hueco para la primer puerta. Y lo mismo voy haciendo con los demás. Por ejemplo, me voy aquí, veo que en esta parte no hay ventanas, pero aquí hay una y aquí hay otra. Entonces ahora lo que voy a hacer, en vez de una caja, voy a hacer un rectángulo. Rec, enter. Le doy clic en esta parte y en esta parte. Me voy acá, no se ve nada porque lo que hice fue un rectángulo, no una caja. Entonces vean cómo lo voy a hacer. No requiero tocar aquí para esto, nada más le voy a dar extruir, EXT, que es extrude, enter, y aquí me pide que seleccione los objetos para extruir. En vez de seleccionar el rectángulo, voy a teclear la letra L, que eso significa que mi selección es el last, el último que se creó, y le doy enter. Automáticamente se selecciona el rectángulo, enter, y me especifica la altura. Recuerden que prácticamente en todo lo trabajo yo en ortogonal, por eso puedo hacer esto sin problema. Entonces nada más lo posiciono hacia arriba el mouse y tecleo pues la altura que quiero para esa ventana. Yo la voy a querer de 180, pues estamos trabajando en centímetros, enter. Ahora, este rectángulo está a nivel de piso, es una ventana, entonces yo no quiero que esté realmente a nivel de piso, no es una puerta como tal. Entonces le voy a poner M, enter, L, enter de nuevo, o sea, M de mover y L de last, y le doy enter. Le doy clic en cualquier espacio y lo posiciono hacia arriba. Si esta instrucción no les está dando, es porque en algún momento nos pasamos a este plano. Entonces vamos a practicar con una línea. Aquí le voy a dar UCS, enter, W, enter, y estoy de nuevo en las coordenadas universales. Vamos a ver si trazo, por ejemplo, una línea. Efectivamente, si sí me da la opción de moverlo hacia arriba. Entonces le voy a dar de nuevo M, enter, L, enter, clic en un espacio y me muevo hacia arriba y le doy 30. Entonces, si se fijan, la caja la moví 30 de aquí hacia acá, y ahora sí le doy SU de subtract, clic, enter, clic. Ahí se ve que estoy seleccionando de nuevo el mismo. Por eso hay que fijarse bien antes de seleccionar. Voy a repetirlo. SU, enter, clic en el perimetral, enter. Y por ejemplo, si quiero seleccionar este, tengo que esperar a que ilumine, que se marque como seleccionado. Porque por ejemplo, aquí estoy marcando este. Y aquí ya se está, antes de darle clic, se ve cuál es el seleccionado. Clic, enter. Ahora, ¿por qué pasó esto?
porque probablemente hay un desfase. Vamos a darle 3. Si se fijan, sí se extruyó. Entonces sí se extruyó, sin embargo aquí quedó una capa muy delgada. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Una que podríamos hacer es solamente con el press pull, que es el comando que hemos estado utilizando, que se parece a Sketch. Nada más darle press pull y moverlo. Solo que pasa algo, al tener la referencia externa ya tenemos aquí demasiados elementos, y entonces cuando demos el press pull va a tardar un poco en detectar qué elemento es el que queremos. Para esto yo prefiero hacer una caja nada más. Entonces voy a hacer un box de aquí, de esta esquina a esta esquina de aquí, y entonces aquí tengo varias posibilidades. De nuevo 3D Orbit. Puedo seleccionar esto como hice esto. Si se fijan, no quité el comando, le di 3D Orbit, y si por ejemplo tenemos seleccionada esta entidad y presiono la tecla mayúscula, sigue el comando activo, pero me aísla ese objeto. Pues aquí tengo esta caja, tecleo mayúscula y aíslo ese objeto y sigue el comando activo. Eso fue lo que hice. Entonces le voy a dar SU de nuevo, repito la operación, pero ahora sí me genera el hueco. Bueno, aquí ya vimos dos formas de generar estos huecos. Ya hemos visto otras en tutoriales anteriores, les invito a que lo vean. Y también vimos ahorita un poquito lo de los layers. Quiero comentarles algo. Por decir, si yo quiero hacer un press pull, ese comando es un comando un tanto inteligente, entonces detecta casi cualquier forma que se pudiera aplicar. Como aquí ya hay muchos elementos bidimensionales, estaría leyendo todos los que estén cerca. Por ejemplo aquí, que es una escalera. Vamos a hacer una caja. Vamos a pensar que hacemos un escalón y le damos una altura de 17, por decir. Este ahorita generamos un layer para este escalón. Aquí se alcanza a ver que la escalera en realidad empieza desde este que está aquí. Entonces voy a moverlo de aquí. No me lo detecta. Voy a dar mayúscula y clic derecho y voy a buscar el punto final. Si no me lo detecta, quiere decir que realmente sí empezaba ahí la escalera. A ver, vamos a ver el plano. No, la escalera empieza desde aquí. Entonces ahorita le doy clic. Recuerden, tengo que dar clic para que se active ese viewport. Entonces voy a darle M, Enter, L, Enter, para que me seleccione el final. Le doy clic en cualquier espacio y lo muevo hacia acá 30. Y vamos a crear otro layer. Vamos a darle LA aquí. Y le vamos a dar 3D escalones. Así le voy a poner. Y le voy a dar algún color. Le voy a dar este verde. Entonces este, aquí le doy clic y lo pongo en escalones. Y ahora voy a copiar. Voy a hacer varias copias. Hay muchas formas de hacer escaleras. Este tutorial como tal no es para sugerencias de escaleras. Ahí por ejemplo no se detecta. Mayúscula, clic derecho y busco el punto final. Si no me lo detecta, probablemente tenga que ver con el con dónde está el UCS. Voy a copiar de una vez varios escalones
espero, ahí sí me detectó el punto. Aquí vemos que puse uno de más, entonces este, que va a ser el descanso, lo que hago es darle clic cuando me cambio de viewport y ya hago mi descanso y puedo copiar todos estos. Recuerden que el tip importante es que antes de dar selección solamente posiciónense sobre el elemento y automáticamente se da uno cuenta cuál es el que se está seleccionando, se ilumina, digamos. Lo voy a copiar por acá, le voy a dar enter, clic en un espacio y le doy clic acá. Entonces le voy a dar 3R, 3D Rotate. Selecciono todos y doy, ahí automáticamente me aparece esto. Le voy a dar clic aquí y le voy a dar 180. Ajá. 3D para 3D Orbit. Y posiciono los escalones, le doy M. Selecciono de aquí. Y este lo voy a poner, primero aquí y ahorita lo muevo, porque aquí sí hay un punto de elección. Selecciono de nuevo y lo puedo mover de aquí al punto final, al endpoint. Ahora lo voy a poner aquí. Ahora voy a ponerle M, L, no. Ahora voy a hacer M de mover y P de previous. Se selecciona todo lo que estaba seleccionado anteriormente. M y P de previous. 3DO. 3DO. Esto es nada más para ir visualizando. Bueno, llegamos a un punto importante. Aquí es el por qué se hicieron los layers. Si yo quiero empezar a trazar estos muros, pues ya se empiezan a generar más y más elementos. Entonces, este es el único uso que le voy a dar para este tutorial. Voy a apagar los escalones y el muro perimetral. Al hacer esto, se ocultan momentáneamente y puedo seguir modelando. Eso es el único tip de este video en realidad. Entonces voy a hacer una caja. Ahora estoy manejando alturas convencionales de 250 y este lo paso al layer que sería 3 de muro interno. Y ya, entonces lo que vimos en este video, que es consecución del anterior y vamos a extenderlo, es que los layers también sirven para ir apagándolos cuando ya el modelo se va volviendo un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer una caja que técnicamente la voy a hacer de esta forma. Puedo darle también el comando MA de Match Properties, que yo lo uso mucho, y ya nada más vamos copiando. Le doy control Z porque seguramente elegí otra cosa. MA, este, y aquí verifico que sí me está dando, me está cambiando las propiedades, me está copiando las propiedades al otro elemento. Entonces lo que quise hacer aquí es extenderlo para acá, porque en realidad ahí va una puerta. Igual puedo hacer, voy a hacer una caja. Cuando está así, lo que voy a dar es la altura de 210. Me paso acá, SU, clic, enter, espero que se ilumine. Si no sucede, ahí, hasta que suceda, clic, enter. Pasa mucho en este tipo de elementos que el que se selecciona es el elemento grande. Y bueno, vamos a hacer la última caja del perimetral, digo del muro interno, aquí, y puedo darle clic en una parte alta, MA, clic y clic. Aquí verifico que esté en el layer y ya puedo abrir los layers. Voy a abrirlos nada más para que vean cómo quedó este avance. LA, muro perimetral, y así es como va a ir quedando nuestro modelo.